Bueno, vamos a ver cómo instalar ChatGPT en PC. Venimos a esta página, nos registramos como con cualquier página. Tenemos las opciones de con Google, con Microsoft, con cualquier correo electrónico. En mi caso voy a utilizar Google. Nos pide nombre y apellidos. Le damos a continuar. Nos pide también número de teléfono. Aquí algunas advertencias. Le damos a Next. Advertencias de que las conversaciones pueden ser revisadas por nuestros entrenadores. Por favor, no comparta ninguna información confidencial en las conversaciones. Le damos a Next. Aquí nos invita a que colaboremos, compartiendo si nos ha gustado las respuestas o no. Le damos a Don. Este es el chat GPT. Podemos hablar ya directamente aquí, escribir mensajes, mejor dicho. Bueno, aquí tiene una breve explicación de lo que es chat GPT para quien no lo sepa todavía. Una breve explicación. Por ejemplo, le he preguntado a la propia inteligencia qué es chat GPT y está la respuesta. ChatGPT es un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. Es capaz de generar texto en diferentes idiomas y contextos, y se utiliza en aplicaciones como el chatbot, la generación automática de contenido y la traducción automática. Ahora vamos a ir a los tres puntos, vamos a ir a aplicaciones, vamos a ir a instalar este sitio como una aplicación. Lo pueden dejar así o cambiar el nombre. Le dan a instalar. Aquí os pregunta si quieren anclar la barra de tareas, anclar al inicio, crear acceso directo. Incluso pueden hacer que se inicie automáticamente al encender el dispositivo. Permitir. Ahora podemos ir, por ejemplo, al menú de inicio. Aquí lo tenemos. Le hacemos clic. Podemos ajustar la ventana a nuestro gusto. Y nada más. Espero que os sirva. Un saludo y buen día.